Seguimos en las tardes del sol, más para ti. Ahora tenemos a Laura Garrido y Andrés José Sánchez. Ellos son estudiantes precisamente de octavo y noveno del Colegio Campestre Americano. Vienen a hablarnos de la convocatoria para el concurso Global Debates. Global Debates 2009-2010, que se va a llevar a cabo próximamente. Primero las damas. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida a Tardes del Sol. Gracias. ¿Y cómo te ha ido? En este caso es Andrés. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, bienvenidos, niños, a las Tardes del Sol. Qué bueno tenerlos acá para que nos empiecen a compartir estas ideas tan interesantes, estos debates que se van a estar realizando en el colegio. Además, porque hay que decirles, este no es el primer debate que ustedes realizan. Ya habían realizado otros debates y me estaban contando que les estaba yendo muy bien. Para contextualizarnos un poco, hablemos en qué consiste este debate. Pues, okay, dale tu pregunta. El Global Debate, bueno, es una iniciativa de las Naciones Unidas junto de People Speak Community. Pues la idea es como llevar a los estudiantes y a los profesores de diferentes instituciones del mundo a dar su idea crítica sobre las diferentes temáticas que se debaten. Cada año las Naciones Unidas da una resolución. Para este año, pues el debate consiste, el concurso consiste de dos partes, que pues, son dos debates. El primero fue acerca de si las Naciones Unidas deben priorizar la pobreza antes que el cambio climático. Y este, que es el que más estamos haciendo énfasis, es que si los países desarrollados ya con las mejores economías del mundo tienen que ayudar a los países en vía de desarrollo para la adaptación ante el problema del cambio climático. Bueno, Laura, ¿y aquí participan entonces solamente estudiantes de este colegio o también pueden de otros colegios venir a participar en este debate? Claro que sí, mira, esto es un... hicimos primero una convocatoria y pues nos gustó mucho, pero nosotros somos el único colegio de Colombia que participa con 90 países más, de pues no, 90 países más. Sí. ¿Quiénes son las personas que van a estar encargadas en estar dirigiendo este debate? Pues somos nosotros mismos los debatientes, claro, con la ayuda de las directivas y de los profesores del Colegio Campestre Americano. Pero y hay hay muchos invitados, muchos líderes políticos electos, senadores y concejales de Popayán, y es un debate abierto. Les extendemos la invitación a todos los medios de comunicación y a todos los televidentes de que si quieren pueden ir a ver el debate y apoyarnos. El debate se va a realizar el 23 de marzo en el auditorio de medicina de la Universidad del Cauca. Qué bueno, hagamos entonces la invitación nuevamente para que todos los que están interesados puedan asistir a este debate. Sí, invitamos a toda la comunidad del Valle del Cauca, el Cauca, que nos apoyen, que si ganamos el concurso, nos ganamos un foro para hacer un foro de las juventudes en Holanda, para estar representando a Colombia en este foro, para mostrar cuál es la opinión de todos los colombianos, especialmente la juventud. Y el tema central será calentamiento global este año, ¿no? Exacto, sí, la resolución es que si los países en desarrollo deberían ayudar a los países en vía de desarrollo a la adaptación al cambio climático. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Antes de despedirlos, ¿les gusta el pop? Sí, mucho. ¿Les gusta Camila, la agrupación mexicana Camila? Yo sé que aquí con la niña me entiendo más, porque nosotros somos más románticas y nos gusta este tipo de canciones. Pues les cuento a ustedes y a todos los televidentes, Camila estuvo de visita por nuestra ciudad, bueno, por la ciudad de Bogotá, estuvo pisando el territorio colombiano, haciendo la promoción de su más reciente trabajo discográfico que se llama Dejarte de Amar.